Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria. Feliz miércoles. Luego de unos largos días de feriado, volvemos con más información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y por supuesto, para seguir conociendo los perfiles de nuestros invitados que forman parte de nuestra institución. Hoy tengo el gusto de estar con Pablo Montero, él es graduado de la carrera de cine. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Hola, ¿qué tal, Hillary? Gracias por invitarme. ¿Qué te parece si en este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de tu perfil, un poquito más de ti, sobre la trayectoria en tu vida universitaria? Cuéntame, ¿qué tal fueron esos inicios en la carrera de cine? Bueno, soy estudiante de la carrera de cine desde el 2019 y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Llevo ya bastantes años. La verdad, vengo de una familia de la que no hay más artistas en la familia, y yo fui como que el que quiso experimentar qué es esto, porque la verdad a mí me llama mucho la atención lo que es el arte en general, pero al final me decidí por estudiar lo que es cine. Entonces, al momento que entraste aquí a la universidad a estudiar, ¿viniste con cero experiencia o tal vez ya tenías una base formada anteriormente? Cero experiencia, no sabía ni siquiera cómo poner a grabar una cámara. ¿Qué tal fueron esos primeros inicios de semestre? ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que ya más comenzó a llamarte la atención? Como me dices, me cuentas que viniste con cero experiencia, cero conocimiento. ¿Qué fue lo que más ya te comenzó a gustar en esta carrera para decir, sí, esto es lo que yo quiero? Bueno, al inicio, como no sabía nada técnico, todos los trabajos que hacíamos, por ejemplo las grabaciones, a mí me tocaba actuar, porque como te digo, ni siquiera sabía cómo poner a grabar una cámara, entonces hice muchos trabajos en los que, bueno, pues me tocaba actuar a mí, hasta que luego fui ya aprendiendo con las materias, no sé, de fotografía, iluminación. También con el tiempo me di cuenta de que me gusta mucho escribir historias. Y así, con el tiempo, de lo que te puedo decir, de lo que más me he aprendido es en postproducción y también escritura de guiones, que es lo que de verdad te puedo decir que me gusta. En el trayecto de la vida universitaria, entre trabajos, proyectos, junto a los docentes, ¿algún proyecto en el que te acuerdes, el que más te ha gustado, en el que más aprendiste, cogiste más experiencia? Mi tesis. La tesis. Claro, la tesis yo creo que ha sido el trabajo más complicado. Sin embargo, he estado en otros proyectos de otras tesis y también otros cortos universitarios a los que he participado voluntariamente. Y bueno, también antes de mi tesis, sí adquirí bastante experiencia en estos otros rodajes, donde tuve cargos como asistente de producción o runner y cosas así. La carrera de cine sabemos que es una carrera muy amplia. Me habías dicho que te gusta, descubriste que te gusta mucho lo que es escribir, que sería como tu fuerte en esta carrera, ¿no? ¿Has trabajado tal vez fuera de la universidad en algunas productoras? ¿Has cogido experiencia en otros lados? La verdad, bueno, he trabajado por fuera, no con otras productoras, pero sí como que tengo un poquito de experiencia en lo que es la escritura de guiones, pero es como que muy extracurricular, obviamente, y también es como que muy aparte de lo que he venido haciendo aquí. Por ejemplo, te puedo decir, yo he escrito siquiera unos 30 guiones a lo largo de mi carrera, que los he escrito porque a mí me gusta, y también de lo poco que he leído de libros así de guiones, pero aplicarlos como tal un par de veces, y solo para la universidad. ¿Los guiones que has escrito los has convertido en alguna producción o simplemente son guiones que has ido guardando para que en algún momento, no sé, tengas la posibilidad de hacerlo? La mayoría los he guardado, y como te dije hace un ratito, solo he utilizado dos de esos guiones que yo te digo que los he escrito a lo largo de mi carrera. Uno de esos lo utilicé para mi tesis, y otro es como un largometraje que escribí en grupo para la materia de guión. Claro, me estabas comentando que uno de los trabajos más complicados que has realizado hasta el día de hoy es tu tesis, que más adelante hablaremos de ella, ¿no? Uh-huh. Vamos a mostrar qué tal te fue en ese trabajo, ¿no? Y que, bueno, ya ahorita ya culminando la carrera de cine, cuéntame un poquito más de tus aspiraciones, a qué quieres llegar, ya graduado, pues, ¿no?, de esta carrera. Sí. Yo creo que el sueño a mediano plazo es hacer alguna maestría en guión, como para seguir continuando. Te gusta muchísimo escribir, entonces confirmaría. Me gusta, sí. De ahí, bueno,
Actualmente estoy buscando así empleo para lo que es postproducción, porque después de guión, postproducción es lo que más me he dedicado. Entonces, sí, al menos yo creo que me desenvuelvo bastante bien en esa área. ¿Crees que la carrera, que, cómo la ves aquí, la carrera de cine aquí en Ecuador, si es, tendrá buena aceptación, tal vez a comparación de otros países, ¿no? Que la tecnología es mucho más avanzada o tal vez hay más oportunidades, ¿no? Aquí tal vez las personas son más independientes en esta carrera. Bueno, sí, hay algunas personas que son un poco más independientes, tengo compañeros que sí. En mi caso, creo que yo sí dependí un poquito de la universidad, pero sin desmerecer la universidad, al menos en la parte de la docencia, hay algunos docentes que son, bueno, todos, son bastante bien preparados y es una carrera que podría valer la pena, pero siempre es uno mismo quien tiene que cosechar su futuro. Esto de la universidad es como que solo no sé, un... Un plus, ¿no? Claro. Para formarte ya de manera personal al momento de graduarte y pues ver qué carril uno escoge, ¿no? En esta carrera que, Exacto. como te dije, es muy amplia. Pero ya, Pablo, tienes ya direccionado lo que tú quieres ser, ¿no? Como es guionista. Claro, yo creo que sin la guía que me dio la universidad no hubiera descubierto lo mucho que me gusta escribir historias, porque eso es algo que yo siempre he hecho, pero no de manera... No, no de manera tan práctica y se podría decir hasta, no sé, profesional o técnica, porque escribir una historia es mucho más complejo de lo que parece. Claro, a eso iba. Me comentaste que alrededor de 30 guiones ya has escrito, ¿no? Y al momento de escribir cada guión, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo nacen esas ideas en cada guión escrito? Dejo que fluya. Que La fluya. verdad, nunca me presiono yo mismo a escribir, porque, digamos, yo me levanto un día y tengo ganas de escribir, entonces escribo. Y si un día no levanto con ganas, pues simplemente no lo hago. Y ciertamente sí tuve un poquito de complicaciones al menos con el guión de mi rodaje, porque por el tema de la limitación de tiempo, sí me tenía que obligar a mí mismo a escribir. Pero son cosas que pasan, hay que aprender a trabajar a presión. Ya, Pablo, ¿qué te parece si en el segundo bloque me sigues comentando sobre este proyecto de Ah, sí, titulación? discúlpame. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Que recién se conectan, me encuentro conversando con Pablo Montero, graduado de la carrera de cine. A continuación veremos su proyecto de titulación que realizó un cortometraje el cual lo llamó Reminiscencias. Todo lo que quieras. Es lo que me importa. ¿Por qué tú hueles? Disculpe, don Armando, pero... Don Emmanuel Chumbito no aparece como hace 2 días. ¿No lo habrá visto usted? La última vez que yo lo vi salir de la caja, vino para donde usted. Por eso yo digo. Pablo, un poquito de cómo nace este nombre de Reminiscencia. Bueno, Reminiscencia, según la RAE, significa recuerdos incomprendidos del pasado. En la historia, mi protagonista Armando bueno, en su infancia, él fue criado bajo la sombra de su padre, que era un tipo machista, agresivo, se lo puedo ver en violento, el video. agresivo, que le indujo como que este tipo de prácticas. Y en la historia él secuestra a su madre, perdón, secuestra a una muchacha porque él asocia a esta muchacha
con su madre, quien en su pasado lo abandonó. Esto en sí, en la historia del cortometraje, no se logró contarlo tan bien, pero bueno, pues es algo que ocurre dentro de los flashbacks de la historia. Claro, el protagonista ya venía con traumas del pasado. ¿En qué localidad fue grabado este cortometraje? El cortometraje fue grabado en una localidad que se llama Sector Punta Alta, en Honorato Vázquez, Manabí. Listo. Esta producción, ¿qué tal la experiencia en esta producción? ¿Cómo te fue al momento de escribir el guión? ¿Qué tiempo te tomaste? Bueno, el proceso de la grabación fue de un día a otro. Se grabó el 13 de enero al 14 de enero y fue un rodaje de 18 horas seguidas de trabajo. O sea, a ver, lo grabaron en un día. Sí. ¿Y la postproducción qué tal? Ah, ya, la postproducción la continuamos casi 3 semanas después por el hecho de que no se pudo grabar los flashbacks en el único día de rodaje que teníamos. Entonces tuve que hacer un cambio y tuve que grabar la siguiente semana después de que había terminado el rodaje. Entonces tuve que hacer recién empezar el proceso de post 2 semanas después de que se había terminado el rodaje. Bueno, tengo entendido que Pablo, usted escribió y también dirigió el cortometraje. ¿Quién te ayudó en este proyecto ya de titulación? ¿Cómo conseguiste al personal que colaboró para este proyecto? La historia, pues, se podría decir, es completamente mía. Yo la escribí. De ahí, la persona que más me ayudó en producción, Timothy Guzmán, él fue mi productor. Él es un ex estudiante de aquí de la Católica. Y bueno, él, la verdad, me ayudó en todos los sentidos posibles. Prácticamente él me ayudó a conseguir a todo el equipo técnico. Ok, entonces no es que eran amigos de confianza, no, que sí. Él te ayudó a conseguir. Somos, ok, sí los conocías entonces. Somos ya amigos de años. De hecho, con él yo estudié bastante tiempo, solo que yo me atrasé en los semestres y bueno, él hizo su proyecto de tesis primero. ¿Y qué tal? Sabemos que para grabar un cortometraje se trata de paciencia, el momento de ir presentando a los tutores para ver qué tal va quedando, las correcciones, las ediciones. ¿Cómo pasaste ese proceso? ¿Cómo te fue? Bueno, si tengo que utilizar una palabra para definir todo este proceso, yo lo llamaría caótico, porque de verdad que en el proceso de preproducción, de producción y de postproducción, en todos los tres tuve problemas. Y la verdad, con mi tutora que se llama Diana Romero, sí la pasamos bastante mal, en especial yo, porque hubo bastantes momentos en que de verdad quería rendirme porque me pasaban demasiadas cosas, pero demasiadas. Y la verdad, ni siquiera, o sea, yo veía muy lejano el día de que presentes este proyecto. De que presente este proyecto en sustentación. ¿Y contabas con las herramientas necesarias para grabar un cortometraje? Me imagino que se necesitan muchas herramientas, ¿no? Que te exige esta carrera de cine. Claro. Tengo la facultad de poder decir de que todo mi equipo técnico, de los pocos con los que conté, fue bastante profesional en lo suyo, en dirección de foto, en sonido, también los técnicos de luces. Hubo todo lo necesario y también incluso nos dimos algunos lujitos, como por ejemplo, el lugar donde grabé era un lugar donde en cualquier rato nos podíamos quedar sin electricidad. Entonces, también contraté un eléctrico y también alquilé un generador en caso de que se vaya la luz. O sea, era un equipo bastante bien preparado y también tengo la facultad de poder decir de que era un equipo bastante profesional. Cuéntame, ¿qué tal tu satisfacción al saber que tú dirigiste todo este cortometraje que me comentaste en el anterior blog que es uno de los proyectos más complicados que realizaste en todo este trayecto de la carrera? Fue sin duda el más complicado que he desarrollado hasta ahora, aunque a mí me gusta complicarme la vida y tal vez este es el más difícil que he hecho hasta ahora, pero quiero que el siguiente sea el doble difícil, así es como lo veo. Y me llevo una experiencia grata de esto, a pesar de que pasé muchas, muchas malas noches, es algo que no me arrepiento de haber hecho. Bueno, Pablo, fue un gusto haber conversado contigo aquí en Agenda Universitaria, conocer un poquito más de ti y pues nada, deseándote todo el éxito en tu vida ya profesional. Gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros.
Volvemos con la mejor información. En el rectorado de la UCSG se eligió el nuevo comité de ética a los nuevos miembros que conformarán. Veamos. Se eligió el nuevo Comité de Ética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la nueva misión de carácter consultivo e interdisciplinario, constituido para estudiar y aprobar las consultas y proyectos de investigación integrado por profesionales de la universidad, y de ser el caso estrictamente necesario, se podrá incorporar expertos de fuera de su seno. Tiene este rol importante de tramitar los expedientes por problemas que existan contra quejas respecto de profesores y estudiantes, y nuestro papel es el papel de impulsar, tramitar y proponer sanciones, por supuesto, respetando los principios y los equilibrios jurídicos e institucionales. De esta manera, la UCSG seguirá implementando herramientas necesarias de trabajo para la comunidad, a base de su reconocimiento, méritos y experiencias que refleje la diversidad social y cultural. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, en el Auditorio Leonidas Ortega se llevó a cabo el lanzamiento de la app UCSG Alumni, proyecto organizado por Vicerrectorado de Vinculación. A continuación, el reportaje. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni gracias a Vicerrectorado de Vinculación. Este proyecto se lo ha realizado con esfuerzo para cumplir con el propósito de vincular a los exgraduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos. Esta aplicación van a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre. Entonces, la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de apps una información precisa, actualizada, de lo que estamos haciendo en su universidad y, por qué no, también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos. Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play. Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional, el cual lo denominaron Catalizadores de Aprendizaje. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó el primer foro internacional de educación, el cual lo denominaron Catalizadores de Aprendizaje. Estuvieron presentes cuatro expertas de diferentes países, quienes fueron las encargadas de exponer sobre varios factores que pueden impulsar el aprendizaje de la infancia. Dicho programa lo trabajaron junto a la OMEP, Organización Mundial de Educación Preescolar de Ecuador, para organizar este foro, el cual fue totalmente gratuito, al que pudieron asistir de manera presencial, y así poder llevar a los adolescentes a acercamientos de nuevas tendencias y formas de enseñar en educación desde lo socioemocional. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Además, la Facultad de Arquitectura y Diseño organizó la inauguración de la exposición Arbix, que se llevó a cabo en el Museo Priestley Norton. La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, junto a otras universidades internacionales, han venido trabajando en un proyecto de la mano del grupo NUTAC, Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad, en donde se lo realizó en el Museo Priestley Norton de Guayaquil, para presentar su trabajo, el cual tiene como objetivo construir una red de investigación basada en el intercambio de experiencias sobre la arquitectura de vivienda de interés social y sobre el papel de esta en el desarrollo de las ciudades iberoamericanas. Además, saber que el problema de la vivienda no debe ser abordado únicamente desde un punto de vista económico, político o social, sino también desde la arquitectura y el urbanismo.
La universidad se ha unido en este trabajo para poder establecer un marco comparativo. Cada equipo investigado ha aportado dos casos de estudios de la ciudad, uno histórico y otro reciente, y así han dejado en alto el nombre de nuestra alma mater, que contribuye en nuevas experiencias para ser los mejores en formar a nuestros estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esta fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión.